Y a mí me parece muy bien. Me parece muy bien para la gente y me parece muy bien para los comerciantes, que mantengamos, por ejemplo, los precios y aparte de eso, porque ya estamos cansados de remarcar, de marcar y de volver a marcar. Pero mayormente por la gente y por el país también, que se mantengan los precios, me parece a largo plazo ya tener previsto más o menos cuánto va a ser los gastos que uno va a tener mensuales. Eso es importante. Ahora, ¿hay riesgo que luego de que se cumplan estos 60 días haya un incremento en los precios bastante importante o usted descarta que suceda eso? A mí me parece que no va a haber incremento de precios masivos por una cuestión muy simple. Las empresas han venido aumentando los precios progresivamente y en forma baja, es decir, no hubo un incremento grandioso en cuanto, pero ellos han venido incrementando de porcentaje muy pequeño en todo este 12 meses que han pasado. ¿Cree que va a haber desabastecimiento, teniendo en cuenta lo que están manifestando desde algunos sectores? Los sectores que yo, por ejemplo, estoy recibiendo mercadería normalmente, los pedidos que hago me lo están entregando en tiempo y forma, ningún problema. No, en estos momentos no considero que no hay desabastecimiento porque, por una cuestión muy simple, a ellos les interesa vender, a nosotros nos interesa vender y trabajar. ¿Por qué en los hipers la gente registra que hay desabastecimiento o al menos racionamiento en cuanto al consumo de determinados productos como el aceite, el azúcar, la yerba? Los productos de consumo masivo, mayormente los del azúcar, el aceite, son productos que siempre se han tenido como caballito de batalla para provocar un cierto disgusto en las personas, o sea, eso tiene que tomar carta en el gobierno para que realmente esto se revierta. Pero yo estoy recibiendo normalmente el azúcar, el aceite, ningún problema.